Bienvenidos a Sumando Campo, el programa oficial del INTA en la provincia de Formosa. Un espacio dedicado al campo y su gente, donde te contamos todo lo que tenés que saber sobre el sector agropecuario en la provincia de Formosa. Elio Di Lorenzo y Flora Céspedes Flores, del INTA Colonia Benítez en la provincia del Chaco, nos brindan recomendaciones sobre el uso del pasto clavel en la ganadería. El pasto clavel es una forrajera perenne de crecimiento primavero-estivo-otoñal. Se adapta muy bien a los ambientes del este de la provincia de Chaco y Formosa. Es una especie que tolera muy bien suelos pesados, encharcadizos y suelos sueltos. Forma matas con guías y tolera muy bien los periodos de inundación y de sequía. No tolera suelos salinos, tolera la baja temperatura y por estas características es una especie que se la puede implantar en lo que denominamos pajonales de paja amarilla. Es un pasto que se caracteriza por formar matas densas, un tapiz denso. No se lo debe dejar crecer a más de 50 centímetros de altura, ya que el animal lo pisotea, se cae y no se aprovecha. En este momento nosotros lo estamos utilizando, es muy bueno como alimento para la recría de vaquillonas y novillos post-destete, que están ganando aproximadamente 500 gramos por día. Tiene aproximadamente un 15% de proteína bruta en el rebrote y un 8% en la planta entera. Para su implantación es recomendable los meses de octubre, noviembre, febrero, marzo y abril. Para la implantación de una hectárea se necesitan entre 1.000 y 1.500 kilos de guía verde en lotes que no presentan mucha presión de malezas, y en lotes que tienen presencia de malezas se necesitan hasta 2.000 kilos de guías verdes por hectárea. Para su implantación la densidad es de 1 a 1,4 guías por metro cuadrado y se necesita un distanciamiento entre ellas de 60 a 70 centímetros, con un entresurco de 1 metro a 1,50 metro. Es una especie de propagación agámica, quiere decir que no se propaga por semillas sino por guías o estolones. Estos estolones macollan y generan raíces, por eso se utilizan las guías para su propagación y la implantación. Walter Ibarra Zamudio, del INTA El Colorado Formosa, explica sobre las consideraciones ambientales a tener en cuenta en la producción y rendimiento de maíz. Consideraciones ambientales de la producción y rendimientos de maíz en el Colorado, Formosa, Argentina. El maíz es un cultivo que expresa bien el potencial de rendimiento. Y aquí en el Colorado tenemos que hay mucha variabilidad climática y de suelos. La climática, dependiente de la estacionalidad, las condiciones del fenómeno niño o niña y las heladas tempranas o tardías entre mayo a septiembre. Por otro lado, en el suelo existe mucha variabilidad en poco espacio y generalmente los suelos son de clase 3 a 7. En muy pocos lugares son de clase 2 o aquellos que provienen de un desmonte con un elevado tenor de materia orgánica, que pasan a otro nivel de estabilización de materia orgánica. El ensayo se llevó a cabo en un lote de la Estación Experimental El Colorado, en un suelo de serie El Colorado, clase 3, hacia un suelo serie Leguizamón, clase 4. Se evaluaron 27 híbridos y en macro parcelas de 8 surcos, distanciado a 0,52, sembrado con una sembradora Baumer con 3,1 semilla por metro lineal en
270 metros de largo. A su vez, el análisis de los rendimientos se hizo una nova. Las principales variaciones que existen en el espacio son de suelo y fueron sorteadas. Los productores de punta aquí en el Colorado Formosa utilizan el barbecho corto y variedades de ciclo corto para poder realizar siembras de soja, maíz y maíz soja, utilizando dos cultivos en el año, siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables. En cambio, los pequeños productores priorizan una fecha de primera o una fecha de segunda para la siembra de maíz. Y en algunos casos, las prácticas para los pequeños productores, como la siembra de abonos verdes, favorece el control de maleza y mejoran los rendimientos de los cultivos. Mientras que en otros casos, la utilización de agroquímicos en fechas de primera mejora la utilización de los recursos. Del ensayo, se puede decir que 8 variedades superaron los 4.500 kilos por hectárea y todos los materiales estuvieron arriba de los 3.500 kilos y por debajo de los 5.200 kilogramos por hectárea. Ana Sajray nos cuenta su experiencia como protagonista del programa Pro Huerta, comentándonos cómo empezó a formar su propia huerta y también a vender huevos en la provincia de Formosa a vecinos y también a hacer donaciones a iglesias y otras instituciones. Y 3 años que estoy cultivando mayor cantidad. Yo recibí siempre la semilla traída del INTA al Colorado, que me dijo que no importa dónde se podía sembrar. Yo sembraba, retiraba y sembraba. Así que nunca me hicieron problema. Y las lombrices me regaló la ingeniera Ana María. Hablando nomás también, me ofreció y lo traje, y eso, con eso mejoré mi suelo. Y con todo lo que hago, corte de pasto, de poda, todo, yo levanté mi suelo. Es un suelo hermoso. Y produce cualquier cosa, de todo. Y en este momento tengo de todo. Tengo perejil, cebollita, acelga, quinaca, zapallito coreano que yo coseché hace poco. Corté 2 zapallos los últimos. Pero me enamora eso que planto la planta, estira la guía, hasta 11, 12 zapallitos cada planta, y con ese cosecho lo guardo. Cuando viene mi gente de vacaciones, disfruta, porque están ellos también encantados. Y como digo, yo motivo a mis vecinos, a mi familia, a mis nietos, para que sepan de dónde sale un zapallo, de dónde sale un choclo, de dónde sale el huevo. Vienen a conocer porque son de otra provincia. Con la Capilla San Antonio, yo le paso verdura, antes le pasaba huevos. Ahora vendo los huevos, pero verduras sí le paso. Una vez por semana cocinan ahora el comedor. Antes era toda la semana. Y también con los vecinos. Yo trato de motivarlos que ellos siembren, pero no siembran. Pero sí, así, hablando con una vecina, me dice, me cuenta su problema de salud. Entonces le digo, me dice, voy a la frutería a buscar rúcula, a ver si consigo, que hice el pedido y a chicoria. Y le digo, vecina, yo te voy a convidar. Y empezó así la amistad, que no, nunca hablamos, pero esa vez ella me hizo un favor, que yo tenía mi brazo roto, me llevó hasta la sala para que yo me haga kinesiología. Y ahí en ese transcurso del camino conversamos. Y tengo 10 gallinas, ahora compré 6, pero no sé, porque compré de cualquier lado que sale por jugadora, de acá de una vecina, no vecina, de Villa del Carmen. No sé si son gallito, gallina, no sé, pero yo los había traído también del Colorado. Yo estoy encantadísima, porque uno va y compra semillas en las casas que proveen, pero generalmente vienen malas las semillas, no germinan, no sé si será porque son viejas, no los venden enseguida y queda, no sé, no me da mucho resultado las compras. Yo insistí, compré y algunas salen.
pero la del INTA nunca me falló. Encantadísima con el INTA y agradecida. Álvaro Weiner del INTA El Colorado Formosa nos comenta los pasos que debemos seguir para la construcción de una represa para la cosecha de agua para uso ganadero. Estamos acá en el campo experimental de la estación experimental INTA El Colorado Formosa, donde podemos apreciar una excavación para un reservorio de agua. El objetivo de esta excavación es recolectar agua de lluvia para el consumo de los animales de ensayo de la experimental. Como podrán observar, es un reservorio de un volumen importante. Serán estimativamente 1.200 a 1.300 metros cúbicos que se podrá reservar, en el cual podremos dar respuesta a las necesidades de agua de bebida de los animales que tenemos en este experimental. En el perfil de suelo se observan distintas capas. ¿Qué son esas distintas capas? Los distintos tipos de suelo: arcilla, arena y de vuelta arcilla en profundidad. La arcilla en profundidad debe estar siempre presente porque nos va a dar la posibilidad de que el agua no infiltre, que el agua no se pierda. En un paso posterior se correrá todo este suelo porque se lo lleva para otros usos y después con la misma máquina se hará el talud de los dos márgenes para que con el posterior trabajo no haya un desmoronamiento del suelo. Finalizada la remoción del terreno de los laterales y la construcción final del talud, lo que se va a hacer es la construcción de un terraplén para posterior montado de un tanque australiano, en el cual se va a hacer una instalación de cañería para la distribución de agua por gravedad. En este caso nosotros vamos a utilizar para levantar el agua de la represa al tanque australiano un molino de viento. O también se está analizando la posibilidad de la utilización de un bombeo a través de una bomba sumergible con una pantalla solar. Estos dos métodos que planteé de extracción de agua se fundan en la posibilidad de utilizar energías renovables. Influenza aviar, recomendaciones para quienes tengan aves de traspatio. Ante el ingreso de influenza aviar a la Argentina, el SENASA recomienda a quienes tengan aves en sus casas reforzar las medidas de bioseguridad para prevenir que el virus las afecte. Recuerden que la enfermedad es transmitida principalmente por aves enfermas, por contacto directo o a través de sus excretas. Mantengan a las aves encerradas. No visiten otras granjas o casas donde tengan aves. Si lo hacen, no tomen contacto con ellas. Utilicen ropa y calzados exclusivos para trabajar con las aves. Coloquen el alimento y bebida en lugares donde solo acceden las aves. Revisen diariamente la salud de las aves. Si detectan signos clínicos nerviosos, digestivos, respiratorios o aves muertas, no se deberá tocarlas, sino notificar inmediatamente al SENASA a través de los siguientes canales: 11-5700-5704, notificaciones@senasa.gov.ar, app Notificaciones SENASA, apartado Avisa al SENASA en argentina.gov.ar/SENASA o en las oficinas de nuestro organismo. SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Lucas Luciani del INTA Colonia Benítez Chaco y Julio González, productor agropecuario, nos explican cuáles son las plantas tóxicas que existen en la zona y cómo hacer para evitar la intoxicación en animales vacunos. Plantas tóxicas es aquella que cuando el animal bovino lo ingiere le produce lesiones irreversibles y que le pueden ocasionar en cierto momento la muerte. También podríamos considerar aquellas plantas que, si bien no matan, pueden producir con sus espinas algún tipo de lesión a nivel de lengua, de boca. Normalmente
cuando hablamos de una intoxicación vegetal es porque los animales no tienen que comer, entonces recurren a plantas. El problema que estamos teniendo acá en la zona es el duraznillo, que afecta al ganado, y tenemos aproximadamente una mortandad del 20 al 23%. Y estamos haciendo un tratamiento que apartamos esos animales, aplicamos unos medicamentos y le suplementamos un poco con alimento balanceado. Después, cuando están más o menos, toman estado, tratamos de vender lo antes posible para que no se nos venga otra vez abajo. Nosotros la eliminación la aconsejamos el glifosato al 37% y al 4% de dilución con agua. Simplemente con mochila, dirigiendo el pico hacia la planta, sin que afecte el suelo, y los recaudos de protección individual. Una de las cosas que insistimos es en los elementos de protección personal de cada individuo para no tener consecuencias futuras a través de su uso. Pollo nos comenta sobre la innovación que hay en el área de investigación en el INTA de El Colorado. El área de investigación de la Experimental del Colorado tiene dos grupos de trabajo, uno de recursos naturales y producción animal y otro de producción vegetal. El grupo de producción vegetal comprende dos sectores, el de cultivos extensivos, donde se trabaja el mejoramiento y producción de semillas de variedades de maíz, en evaluación de materiales de soja e híbrido de maíz y el manejo ecofisiológico de cultivos de secano. Mientras que en cultivos intensivos se ha hecho un gran aporte en el mantenimiento de materiales libres de virus de batata, la multiplicación de material saneado y su distribución a productores, y también en módulos productivos de ensombráculos y cultivos bajo cubierta. En el caso de recursos naturales y producción animal, se trabaja principalmente, y desde hace años, en introducción, evaluación y manejo de forrajeras cultivadas megatérmicas. Además, se están haciendo evaluaciones de modelos de sistemas silvopastoriles, suplementación con biosales en recrías sobre pasturas y en novillos en terminación a corral con nuevos productos. Además, uso estratégico de garrapaticidas en bovino, evaluación de toros y elaboración de protocolos de IATF, es decir, inseminación artificial a tiempo fijo. Por último, dentro de este grupo, tenemos el campo anexo de Bartolomé Las Casas, en el cual se conserva un rodeo de ganado criollo argentino puro. Fernando Nenning nos adelanta sobre el lanzamiento de un manual sobre pasturas megatérmicas para productores. Estamos en pleno proceso de elaboración de un documento sobre pasturas megatérmicas para los distintos ambientes de Chaco y Formosa. Este documento está dirigido exclusivamente para el productor agropecuario, cuyo objetivo es brindar herramientas adecuadas para el momento en el que el productor decida implantar pasturas en su establecimiento. Criterios que permitirían, según el ambiente que tengan en el campo, una correcta selección de las pasturas. Este documento lo estamos realizando en forma conjunta con todas las unidades del Centro Regional Chaco Formosa, de tal forma que tenga una interpretación bien general y las experiencias de cada una de estas experimentales y profesionales que conforman el Centro Regional Chaco Formosa. José Tofaletti nos comenta los trabajos que se están realizando en el sector de ganadería en el INTA del Colorado. Desarrollamos, evaluamos y difundimos métodos de control estratégico de garrapatas que minimicen la frecuencia anual de aplicaciones, y realizamos pruebas de eficacia y farmacocinética al uso de ivermectina como garrapaticida
encontrando leve resistencia en San Martín Chaco. Está haciendo el seguimiento de indicadores productivos y económicos de 13 campos en Chaco y Formosa para definir estrategias aplicadas a incrementarlos. Está haciendo el seguimiento de diferentes sistemas silvopastoriles en el marco de formación de maestría de un integrante del grupo. Y en un convenio con Genofit, cooperadora e INTA, se están evaluando dietas de terminación altamente concentradas a corral y suplementación a campo, donde el objetivo es, con menos insumos externos, aprovechar los forrajes disponibles en los establecimientos. Actualmente se está haciendo el segundo año de ensayo de suplementación con biosales en recría en San Martín Chaco. Rolando Escribano, del INTA Laguna Blanca, Formosa, nos explica el funcionamiento que tiene una planta de empaque de frutos tropicales ubicada en esta localidad. La incorporación de valor agregado a la producción primaria de la agricultura familiar o pequeños productores consideramos estratégica para el desarrollo y la sustentabilidad de estos sistemas productivos. En este sentido, venimos trabajando en el diseño y en la construcción de plantas de empaque de frutos tropicales, como es el caso de la banana y del mango, a nivel de pequeños productores. En articulación con el municipio local, con el SENASA, Agricultura Familiar y el IPAF, con el objetivo de mejorar la calidad de presentación de la fruta en los mercados y sobre todo ofertar al consumidor una fruta que reúna las condiciones mínimas de higiene e inocuidad. Asimismo, en la localidad de Riachogé estamos poniendo en funcionamiento una planta de alimentos balanceado para pequeños productores, con el objetivo de garantizar la provisión de este insumo a los grupos de productores y sobre todo asegurar el abastecimiento a lo largo del año de este vital insumo en la producción de aves y cerdos. Llegamos al final de un nuevo programa de Sumando Campo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Pueden contactarse con nosotros en las direcciones que aparecen en pantalla. También en las redes sociales, en todas nos encuentran como INTA El Colorado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana acá por Canal Rural Satelital.